Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, está con ustedes. Para disponernos a celebrar los misterios de la Eucaristía, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre de bondad, que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman,
den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefe de las sinagogas, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía. Unos criados llegaron de casa del jefe de las sinagogas para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago, Juan y el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus compañeros entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano, le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar.
Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Hermanos, palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues, hace unos días, una semana, que en una de las provincias de Argentina había una fiesta de familias. Y entonces, al final de la tarde, los niños se juntan y luego van a conseguir naranjas allí en una parcela de naranjos. Y van por la carretera, van por la carretera y luego de pronto aparece una camioneta y atropella a un niño. Loan se llamaba. El chofer de la camioneta se baja y lo levanta ya sin vida y lo avienta atrás de la camioneta y luego va y lo esconde. Entonces se llega la noche, nadie sabe dónde está el niño, todo el mundo buscándolo, y así duró casi todo el país hasta ahorita. No sé si ya lo encontrarían hoy, pero así han durado todos estos días buscando al niño. Sí, ya se imaginarán la desesperación de su familia de no saber qué fue lo que pasó. Pues así reaccionamos comúnmente ante el misterio de la muerte. Es un misterio que no es parte del mundo. No se supone que tendríamos que morir. Entonces, cuando pasan estas cosas, así, o perdemos a un ser querido, culpamos a Dios por lo que sucede. Y es más, pasan personas años sin perdonarle a Dios la muerte de un ser querido. Y la primera lectura empieza diciendo: Dios no es el autor de la muerte. Es decir, no es autor de la muerte, ni del miedo, ni del sufrimiento. Dice: la muerte llegó por envidia del diablo, pero del pecado los responsables somos nosotros. Los responsables somos nosotros. Siempre que pecamos, estamos lidiando con la muerte. Siempre que pecamos, estamos lidiando con la muerte. De allí nadie se escapa. ¿Sí? ¿Por qué termina este niño atropellado en Argentina? Porque el que lo atropelló primero estaba engañando a su esposa. Y luego, él sabía que podía hacer lo que quiera porque tiene comprada la autoridad. Y sabía que todos los policías le iban a encubrir su delito. Así es siempre el pecado. Así es siempre. Siempre termina con la muerte. ¿Sí? Entonces, cuando se vive en pecado, cuando se comete el pecado y se vive como si Dios no existiera, la muerte no va a ser fácil. No va a ser fácil morirse. Y uno dice: ¿cómo puede ser posible? Ahí está el caso de esta muchacha acá en Texas, que se desaparece con dos allí, ¿verdad?
que se la llevaron y ahí la dejaron muerta. Sí, así es siempre. Y uno dice, ¿por qué es que esta persona se muere de esa forma? Pues ahí está. Siempre es lo mismo. El pecado, el miedo y la muerte. Siempre van juntos. Siempre van juntos. Nadie se va sin pagar lo que debe. A nadie le pasa. Y por más que la gente diga, no, 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 a mí no me va a pasar. Nunca pasa, nunca pasa. Sí. Entonces, entre más pecado, más muerte, más ruina, más destrucción, más problemas. Entonces, la única solución que tenemos es la vida. Estar unidos a la vida, que es Dios. Nosotros nos unimos a la vida, que es Cristo, nos unimos a su voluntad y promovemos y defendemos la vida en nosotros y en los demás, en la sociedad en la que vivimos. ¿Sí? Entonces, si el pecado es la causa de la muerte, con la muerte vienen otros problemas. ¿Sí? Toda una cadena de problemas. Sí, entonces, cuando no hay comunión con Dios, va a ser imposible entender la muerte. Va a ser el final de todo, la ruina de todo, lo más doloroso que a uno le puede pasar. Sí. Nos lamentamos, nos duele, nos puede tanto que alguien se muera sin haber estado preparado. ¿Verdad? Y le decimos a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Y luego se quieren echar al hoyo allá en el cementerio y todas esas cosas. Ya sabes por qué. Ya sabes por qué. Es el pecado. Así ha sido siempre. ¿Sí? Entonces, si queremos, dice Jesús, cuando vinieron a avisarle de que su amigo Lázaro estaba muerto, Jesús le dice, no está muerto, está como dormido, pero en cuanto yo pase por allí, todo va a ser vida de nuevo. Y en el Evangelio hoy, al oficial de la sinagoga vienen sus familiares y le dicen, ¿para qué sigues? Ya está muerta la niña. Y Jesús le dice, tú tienes que creer que yo estoy aquí y donde yo estoy está la vida. Y él creyó. Sí. Entonces, unión con Dios, unión con su voluntad, es vida. Y cuando nos morimos, ni cuenta nos damos, como si durmiéramos. Sí. En cambio, cuando estamos separados de Dios por el pecado, imagínense la que se arma en la familia. Las discusiones, las peleas, el problema de la herencia, ¿dónde lo van a sepultar? Para aquí, para allá, y discuten y van y vienen. Y ¿para qué? ¿De dónde viene este problema? Del pecado. Sí. Por eso es que, si ustedes tienen pensado morirse, y yo creo que no lo han pensado, si tienen pensado morirse, no le dejen ninguna carga, ninguna responsabilidad a sus hijos. Que salen con que el día que me muera quiero que vayan, ¿verdad? Me cremen y luego se repartan las cenizas entre todos y luego me la lleven allí al Cerro del Cubilete en Guanajuato, una parte de la ceniza, y luego y ahí va toda la familia gastando lo que no tiene,
¿Por qué? Al viejo ahí se le ocurrió pedirle cosas que no debe. Si ya ha muerto, ¿para qué? So, si sus padres, sus familiares les han pedido a ustedes algo, ustedes díganle con mucho gusto. El día que se muera no le haga nada. Se acabó. Muerto, se acabó. ¿Qué cuenta se va a dar? Sí. No hace ninguna diferencia. No estén pidiendo cosas raras antes de morirse. Donde quiera, donde quiera que quede, ahí está bien. Sin ningún problema. ¿Para qué gastar en flores? ¿Para qué gastar en la banda, en el mariachi? ¿Verdad? Y luego van y le avientan cerveza y tequila y todas esas cosas, ¿sí? El muerto ni cuenta. ¿Sí? ¿Quién hace estas cosas? La mala conciencia, el pecado. Porque ¿qué es lo único que el muerto necesita? Que ustedes recen por él. Y si ustedes no rezan por la persona muerta, ustedes no la quieren. La primera muestra de amor al ser querido es la oración. Y si no saben rezar, pues ya se imaginarán. Sí, entonces, asegúrense que sus hijos saben rezar. Para que cuando ustedes se mueran, recen por ustedes. Y ya. Sí, entonces, cuando tengan la idea de que se van a morir, y yo les puedo decir cuándo es que se van a morir. Se van a morir cuando comiencen a ver sus familiares muertos. Cuando tengan idea de que se van a empezar a morir, manden a todos sus hijos a confesarse. Ya confesados, ya le dicen, recen por mí, se acabó. Van y me sepultan. Me hacen la misa, me llevan a sepultar y se acabó. Ya está ahí. Ya lo demás es consecuencia del pecado. ¿Sí? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que el Señor aumente en la fe, la esperanza y la caridad a toda la Iglesia en el mundo. Roguemos al Señor. Para que el Señor tenga piedad de las almas del purgatorio y las admita en la visión de su gloria, roguemos al Señor. Que a los que estamos aquí presentes se nos conceda un espíritu de humildad, de devoción y amor al acercarnos a estos sagrados misterios, roguemos al Señor. Oramos por José Noriega y Antonia Coronado, por quien esta misa es ofrecida, roguemos al Señor. Dios eterno, en cuya voluntad está nuestra paz, aleja de nosotros lo que nos separe de ti y guíanos por los caminos de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos.
Oremos, hermano, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de Dios.
Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sea para nosotros principio de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Damos gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos, desterrados hijos de Eva. A ti inspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros a tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios nuestro refugio, fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama. Por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y de San José, su esposo, por la de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo y de todos los santos. Escucha, misericordioso, benigno, las preces que te dirigimos. Por la conversión de los pecadores y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Sujétalo, Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la celestial milicia, sepulta en el infierno con divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que merodean por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús.